Eh, si les parece, vamos a continuar con la siguiente mesa, en la que eh, ayer de hecho teníamos la oportunidad de iniciar estas jornadas con eh, una de las directoras de, del proyecto Jan Monet, eh, que precisamente no era ni pertenecía al ámbito jurídico. Tenemos por eso hoy la oportunidad ahora de finalizar eh, las sesiones de las ponencias y de las comunicaciones con una mesa multidisciplinar, donde verdaderamente también vamos a poder ver cómo eh, la estrategia del design thinking es algo que eh, está por evolucionar y por progresar cada vez más. Empezamos esta mesa, de hecho denominada experiencia multidisciplinar, con eh, una ponencia que resume el trabajo de eh, dos profesores compañeros de la Universidad Cardenal Herrera CEU: eh, María Pilar García Alcover, profesora del Departamento de Economía y Empresa, y eh, Valentín Gallar Camaor que es vicedecano del grado de gastronomía, en este caso, sito en el campus de Castellón. La intervención de ambos lleva por título Técnicas de Design Thinking and Visual Thinking para avanzar hacia una economía circular. Aplicación multidisciplinar en, estud en estudiantes universitarios. No sé si estáis por ahí, Pilar, Valentín. Sí, sí, estoy aquí. Gracias, Rosa. Bueno, pues agradeciendo mucho de antemano vuestra participación, que intuyo, la verdad que es muy interesante, teniendo en cuenta vuestro ámbito profesional y vuestra área profesional. Eh, sin más dilación, os cedo la palabra y muchísimas gracias por eh, haber querido participar con nosotros en este, en este Congreso. Muchas gracias, Rosa. Voy a compartir pantalla. Para. Poner la presentación. Okay. Bueno, eh, en primer lugar, quería dar las gracias a, a las organizadoras del Congreso. Primero, por lo bien organizado que está, lógicamente, y luego también por habernos invitado a Valentín Yami a participar, que no somos juristas. Y esto nos permite pues, dar nuestro pequeño toque multidisciplinar a las jornadas. El trabajo, eh, efectivamente, se llama técnicas de design thinking y visual thinking con alumnos universitarios. Experiencia multidisciplinar hacia una economía circular. Lo hemos realizado mi compañero Valentín Gallart y yo. Valentín no ha podido estar presente porque estaba dando clase ahora, pero bueno, lo voy a presentar yo. Entonces, eh, en primer lugar, quería recalcar la importancia de la necesidad de dotar a los estudiantes de megacompetencias, porque efectivamente estamos una sociedad que está en constante cambio, y de hecho, nuestros alumnos eh, el día de mañana trabajarán en algunos trabajos que ahora no existen o incluso utilizarán herramientas que ahora no existen. Entonces, además de tener unos ciertos conocimientos técnicos y académicos que son imprescindibles, también necesitan tener esas competencias que les permitan poder desenvolverse en una sociedad tan cambiante. Nuestro trabajo tenía como eh, telón de fondo el, eh, la economía circular. Eh, se ha visto que el modelo de económico lineal es insostenible. ¿Qué es un modelo económico lineal? Un modelo económico de li lineal es un modelo de usar y tirar. Entonces, en eh, los últimos años hemos podido ver que hay una gran preocupación por el tema del cambio climático, de los microplásticos, de la contaminación de las aguas, etcétera, y además. Concretamente, el problema del agua, por ejemplo, va a ser cada vez más preocupante. Se prevé que dentro de unos años, pues, vamos a tener problemas para poder abastecernos de agua potable, etcétera. Y eso ya son temas que se están estudiando. Entonces, en 2015 la Comisión Europea adopta el Plan de Acción de Economía Circular y, precisamente, el objetivo es ese: pasarte una economía lineal de usar y tirar a una economía circular, una economía circular en las que se reutilicen los recursos eh, para que haya menos residuos, se recicle, haya ahorro energético, etcétera. Este plan está en línea con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que todos conocemos, por ejemplo, con el 12 de consumo y producción responsable o con el 13 de la acción por el clima. Eh, bueno, hay que pensar también que, por ejemplo, hay empresas que tuvieron problemas de suministro de materia prima y ahora. Eh, no sé si se han fijado en que, por ejemplo, IKEA permite a los clientes que revendan lo que ya compraron hace tiempo si no lo van a usar, porque precisamente quieren ir transformando la economía lineal en una circular. O, por ejemplo, en el sector textil también hay muchas as para recomprar la ropa. El sector textil es altamente contaminante y entonces también se pretende. Eh, llevar el sector hacia una economía más circular, que no sea tan de usar y tirar. Los objetivos de nuestro trabajo eran eh, que los alumnos desarrollaran un pensamiento estratégico creativo, que fueran capaces de describir un problema complejo como es el de la transformación hacia una economía circular de una forma sencilla. Y para ello nos vamos a apoyar en las técnicas del design thinking y visual thinking, que eh, yo no las voy a explicar, lógicamente, porque ya las explicó ayer muy bien Sara Barquero y entonces no me siento capaz de, de explicarlas mejor que ella. Eh, nosotros cogimos alumnos del tercer curso de los grados en Dirección de Empresa y en Derecho. Había aproximadamente unos 50 alumnos y dentro de la asignatura de marketing operativo tienen un tema que es el de comunicación empresarial. Entonces, lo que hicimos nosotros es dividir a los alumnos por grupos y tenían que hacer dos campañas de comunicación, una de comunicación interna y otra de comunicación externa. En la de comunicación interna, lógicamente, es una comunicación que va enfocada hacia los trabajadores de la empresa. La comunicación externa está enfocada hacia los stakeholders, que son los proveedores, los clientes, administra administraciones públicas, etc. Y lo que le pedimos a los alumnos es que dentro de la comunicación interna, bueno, ahora vamos a ver que visitaron previamente una empresa que cogimos como estudio de caso. Eh, dentro de la comunicación interna, los alumnos tenían que diseñar e imaginarse qué tipo de acciones pueden realizar los trabajadores de la empresa para... Eh, lograr esa economía circular. Si, por ejemplo, ellos visitan una empresa y visitan todos los departamentos, entonces en el departamento de administración, por ejemplo, pues que no se imprima tanto para no usar tanto papel o, por ejemplo, eh, que cierren los grifos. Ahora estamos viendo también campañas en televisión que pretenden concienciar a los ciudadanos pues, para que apaguen las luces, que cierren los grifos, etcétera. Entonces, eh, los alumnos tenían en la cartulina, tenían dos cartulinas, una de comunicación interna y otra de comunicación externa. En la cartulina de comunicación interna tenían que hacer un pictograma, ¿vale? Con la técnica del visual thinking para ayudar a los trabajadores a que se acuerden de eh, que tienen que llevar a cabo medidas de responsabilidad, de, eh, de no desperdiciar tanto ¿vale? o de ahorro de energía. En, en la otra cartulina, que era la cartulina de comunicación externa, lo que pedimos a los alumnos es que ellos detectasen ¿Qué tipo de medidas estaba llevando a cabo la empresa fuera de lo que es la legislación vigente? La legislación vigente en materia medioambiental es muy estricta y entonces todas las empresas lógicamente cumplen con esa legislación porque si no, pues eh, hay multas considerables. Entonces le pedíamos a los alumnos, por eso procurábamos que hubiese también un estudiante de derecho en cada uno de los grupos y les pedíamos que ellos, después de visitar la empresa, hiciesen un pictograma eh, con la técnica del visual thinking para explicar qué es lo que ellos veían que estaba haciendo la empresa más allá, insisto, de la legislación vigente. Entonces, la empresa que escogimos nosotros realizamos, eh, nosotros realizamos una visita cada semestre a una empresa distinta, que es lo que nosotros llamamos el estudio del caso. Entonces, eh, procuramos que sean empresas de distintos sectores, etcétera, para que los alumnos tean, tengan una visión global del mundo empresarial, vean cómo funciona cada departamento. Eh, diferencias entre empresas etcétera y en este caso escogimos eh, bodegas enguera y escogimos bodegas enguera no solo porque nos guste el vino que nos gusta sino porque bodegas enguera eh, aunque es una empresa ya antigua, eh, hace pocos años la cogieron los nietos del fundador y entonces es gente joven que tiene muchas ideas y tiene mucha concienciación medioambiental. Y además recibieron a nuestros alumnos pues, eh, muy bien. La verdad es que se portaron muy bien, les explicaron todo fenomenal. Y aquí podemos ver que Bodegas Enguera tiene... Viñedos. Entonces, ¿qué ocurre en el sector primario? El sector agrícola es muy contaminante porque utilizan muchos pesticidas, utilizan mucha agua. Entonces, nos parecía muy interesante ver qué es lo que hacía bodega senguera para evitar ese tema de eh, contaminación. Y luego, las bodegas, también aquí podemos ver una planta de embotellado. De los vinos, entonces se juntaba sector primario y sector secundario. Teníamos por una parte los viñedos y por otra parte teníamos el embotellado, etcétera. Eh, las fases que llevamos a cabo durante el Design Thinking. Eran pues las de siempre. Primero había que empatizar, por eso fuimos a visitar la empresa, pudieron hablar con todos los trabajadores, les explicaron todo lo que hacían, etc. Luego definir el problema, que era el problema ese hacia el paso de una economía circular. Luego tenían que idear en el caso de comunicación interna tenían que tener más imaginación. En el caso de comunicación externa, tenían ellos que detectar qué iniciativa se había llevado a cabo la empresa. Luego prototipar y por eso les pedimos las dos cartulinas eh, donde hiciesen los pictogramas, el, el de comunicación interna y el de comunicación externa. Y luego evaluar. Cogimos todas las cartulinas que habían realizado. Cada grupo realizaba dos cartulinas. Las cogimos todas, las expusimos y entonces ellos mismos fueron... Viendo eh, cuál le gustaba más, qué cosas habían aportado unos, otros, etc. Aquí tenemos un ejemplo de, de un resultado. En este caso es comunicación externa. Como podemos ver, los alumnos han detectado problema de eh, todos los productos químicos que se utilizan para terminar con las plagas. Entonces, eh, todos esos productos químicos van directamente a, al agua, al subsuelo y contaminan. ¿Qué solución o qué medida ha tomado eh, Bodegas Enguera? Bodegas Enguera eh, han puesto nidos de murciélagos y entonces todas las noches salen murciélagos para comerse las plagas. Es una técnica que se utiliza habitualmente en el sector agrícola ecológico que lo que hacen es combatir plagas con otros animales que eh, se comen precisamente esos insectos o esas plagas y entonces el resultado es que las plagas no no matan los viñedos y eh, y es una solución más ecológica. Luego hay otros alumnos que pusieron, por ejemplo, el problema de la tala excesiva de árboles, y entonces vieron que lo que ha hecho Bodega Senguera es que reciclan los toneles que utilizan para, eh, para guardar el vino, los reutilizan. ¿Vale? Ya no es una economía de usar y tirar, sino que los van reutilizando. Y ahí pues, también les explicaron cómo lo hacen, porque, claro, el vino se puede contaminar si, si está sucia la barrica. Entonces, eh, retos encontrados, posibles soluciones y mejoras potenciales. A los alumnos les gustó mucho la experiencia. Eh, sobre todo también porque en la empresa la verdad es que se portaron muy bien, les explicaron todo muy bien, fueron muy accesibles y además al ser gente joven la que lleva la empresa, pues yo creo que tenían mucho feeling con los alumnos. Pero uno de los, nos, de los retos que nos encontramos es que los alumnos, por ejemplo, a la hora de realizar pictogramas se veían un mundo. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, ellos no son capaces de hacer los dibujos, entonces han ido haciendo recortes, pegando, etcétera, porque se sienten muy inseguros o no sé si es que les da vergüenza eh, realizar esos pictogramas. Una posible solución sería dedicar más tiempo a la formación en, bueno, más que en Design Thinking, en Visual Thinking. ¿vale? Para adquirir las soft skills. Eh, claro, esto tendría que ser una formación paralela fuera de nuestras asignaturas, que es lo que se están haciendo ahora eh, con muchos cursos de formación que está ofreciendo la universidad para precisamente potenciar las soft skills. Y uno de ellos podría ser pues, el de técnicas de Visual Thinking. Luego, una mejora potencial es que. Nuestro objetivo inicial era involucrar a la empresa para que evaluasen los trabajos que habían realizado los alumnos, ver qué les parecían y dar su opinión, etcétera. Pero ya al final Claro, no hay bastante tiempo, entonces luego ya eh, tener que pedir a la empresa otra vez que evalúe los trabajos o que vengan a evaluar los trabajos o ir nosotros otra vez a presentar los trabajos o incluso los mejores trabajos, pues claro, eso es algo que se podría hacer, pero... Habría que planificarlo con tiempo y había que ver, habría que ver también si a la empresa le apetece también esas soluciones. Luego he visto también que, que Lola realizó una encuesta a los alumnos para ver qué les había parecido la actividad. A mí los alumnos me dijeron que les había gustado mucho, que habían aprendido mucho, se involucraron mucho, pero realmente ahora lo pienso y me gustaría haberles realizado una encuesta en concreto de, de esto para ver qué les parecía. Bueno, muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir un momentito. Vale, muchísimas gracias, Pinar. Bueno, la verdad que eh, un placer verte a través de la cámara, que nos separa la <laughs> distancia, y, y un placer escucharte. Trasladarle la enhorabuena a Valentín también, eh, de mi parte y de el, toda la parte eh, organizadora del Congreso, porque la verdad es que ha sido súper interesante. Y es cierto que, que muchas veces eh, te propones grandes retos y, ciertamente, concienciar con algo tan pequeño, intraempresarial y, sobre todo, extraempresarial, ¿no? en este caso, la verdad es que eh, merece, merece la pena, sobre todo de, yo que te hablo desde la parte jurídica, eh, el, el hecho que vean que, que, que la ley es el mínimo y que cumplir la ley al final es para sobrevivir desde el punto de vista de la empresa, para no tener que sufrir esas grandes multas, pero sin embargo lo que importa es que interiorices ese modo de actuar, ¿no? que realmente te lo creas y que realmente trabajes por ello. Y bueno, que hayáis podido aterrizar el proyecto en una empresa concreta, con una empresa concreta desde luego le da muchísima más, lo personifica y claro, los alumnos lo viven como algo propio y algo real. Entonces, vamos, me, me parece maravilloso. Yo, yo te emplazo a darle una vuelta a a a a a al, al hacerlo con la empresa, a modo de premio, a modo de... Sí. sí, yo sí que creo que si le dais una vuelta, eso eh, seguro que tiene... Que tiene, que tiene un buen encaje de, de, en, en el ámbito empresarial. Enhorabuena, Pilar, de verdad. Gracias, Muchas, Rosa. Gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues. Gracias, Lola. Eh,